La Universidad Pedagógica Nacional durante los últimos 60 años se ha posicionado como una institución líder en la formación de educadores y pionera en la producción de conocimiento pedagógico, didáctico y disciplinar. Su mayor compromiso como institución educativa se fundamenta en formar seres humanos, maestros de la educación, que aporten desde su quehacer pedagógico a las múltiples manifestaciones de la sociedad, guiando proyectos y procesos que se adecúen a las necesidades actuales del territorio colombiano. Además, la Universidad Pedagógica Nacional se sitúa hoy como una institución precursora de la investigación educativa y pedagógica, la cual consolida y aporta a la construcción de políticas y planes de desarrollo educativo en los diferentes ámbitos. En la actualidad, la Universidad Pedagógica Nacional enfrenta grandes retos que requieren de un manejo ético de lo público, basado en la administración responsable y transparente de los recursos. Así, hoy nos permitimos presentar al nuevo rector de la Universidad Pedagógica Nacional, un pedagogo con una larga trayectoria y compromiso con su labor educativa, Leonardo Fabio Martínez Pérez, quien en su gobierno buscará potenciar la universidad y dignificar lo público. ¿Está la firma del acto de posesión? Está, firma el profesor Leonardo, firma la presidenta del consejo y firma secretario del consejo. Entonces, con este acto damos la bienvenida al profesor Leonardo como nuevo rector de la universidad. Muchas gracias. Conocer al profe Leonardo como egresado del colegio, también como docente de la institución donde hemos trabajado nosotras como comunidad, pues tengo un referente muy especial de su actitud de liderazgo, de su capacidad de soñar con la educación, como fue el énfasis también que vimos en el colegio. Nuestro fundador, Monseñor Bernardo Sánchez, consideró que la educación era la mejor condición para que las personas transformáramos realidades. Y creo que eso incide en el proceso de formación de todos aquellos que pasamos por los colegios de La Paz. Un estudiante muy responsable también en estos procesos de consultas, de traer ideas, de debates en la clase, de aportar eso que él ya tenía en su corazón, de ser ese líder social y de apostar por esas transformaciones desde su entorno personal, su entorno familiar, su entorno escolar. Para ver que es una persona que ve desde la educación una posibilidad de seguir formando maestros, que es lo que necesitamos ahorita en Colombia, ¿sí? Maestros comprometidos, con sueño que es posible llegar al corazón de los niños y los jóvenes tocando sus historias de vida. Estoy muy contento de estar de regreso aquí en el Colegio Monseñor Bernardo Sánchez, la institución donde me formé por 6 años. Para mí es marcante en la historia de vida porque significa una formación comprometida socialmente. Mi sueño desde niño, pues dado que me formé y viví en un ambiente pues con muchas necesidades sociales y económicas, mi sueño siempre fue precisamente ayudar a transformar socialmente este contexto. Considero que eso, ese ambiente, primero pues el familiar y luego el ambiente escolar, incide en los procesos de que las personas busquen qué quieren hacer en la vida. Entonces, este sueño de transformar la sociedad fue conmigo hasta que me gradué y el colegio me ayudó muchísimo a pensar cómo podríamos ir haciéndolo realidad, desde su formación en principios, ética, valores, y también hay que decir que en el colegio teníamos una formación importante en la disciplina, que hoy en día también es interesante ponerla de presente. Recuerdo que siempre lo tengo presente fue la perseverancia de Leonardo en las cosas que hacía.
Era muy chistoso, digamos, vernos todos en el momento, en el último día, haciendo locuras, desbaratando las carteleras porque nos íbamos del colegio. Y una de las imágenes que nunca olvidaré es de ver a Leonardo sentado frente a un libro estudiando. Siempre se caracterizó por ser una persona que nos apoyaba muchísimo, que particularmente yo no era el mejor estudiando, pero siempre conté con personas como él, quien me ayudó, quien me orientó, quien me guió y me ayudó a salir satisfactoriamente, pues como bachiller. Fue un líder positivo que demostró siempre su potencial y demostró que no por el hecho de ser una persona de estrato bajo se iba a quedar ahí, sino que el cielo era el límite. Siempre lo vi como una persona como muy segura, como muy definida a lo que él quería hacer. Él nos mencionaba anteriormente que él se había convencido totalmente de su labor como maestro en la Universidad Pedagógica, pero pues igual aquí siempre tuvo sus rasgos, tanto que nosotros a él siempre le dijimos Leo Pedagógico. Yo en principio no tenía claro la idea de ser maestro, pero cuando quería estudiar exactamente, estudiar químico-biología, ciencias, que es lo que quería estudiar, pero cuando ya entré a la Universidad Pedagógica Nacional y ya con las bases que tenía, creo que construyo con claridad el sueño de ser maestro y se hace una realidad el ser maestro en la Universidad Pedagógica Nacional. El profesor es una persona pues bastante, diría yo, como grande, porque es como esa persona que uno quiere llegar a ser. La relación que él establece siempre con sus estudiantes es de forma que en su discurso lo relaciona muchísimo, es una relación horizontal, dialógica, donde no se ve como el conflicto que el profesor está a un lado y el estudiante al otro lado, es una relación de iguales. Yo estuve en el momento que él pasó a la decanatura, ¿sí? Y pues digamos lo estuve apoyando en las diferentes actividades que él hacía desde la decanatura, los diferentes encuentros de investigación y cómo ha promovido la red de investigación de semilleros. Como rector de la universidad yo lo veo como es un rector que nunca va a olvidar su papel de profesor investigador, y como es una persona que siempre piensa en colectivo, yo estoy convencida que una de sus luchas será dignificar lo público, es de lograr un trabajo colectivo, es reconocernos como maestros, es de ser pionera en investigación en el campo de la formación de docentes. Me parece que es el camino más acertado pues como para llevar a la universidad a ese siguiente paso, a ese siguiente nivel que ella requiere, y pues para poder consolidarnos como esta universidad formadora de maestros que somos. Hemos recibido la Universidad Pedagógica Nacional con un reconocimiento muy importante en el ámbito nacional e internacional en materia de investigación, proyección social y fortalecimiento de todas las dimensiones misionales. Nuestro gobierno Dignificar lo Público, Potenciar la Universidad va a continuar posicionando, fortaleciendo y cualificando los logros alcanzados. Vamos a avanzar en el proceso de autoevaluación institucional para renovar la acreditación de nuestra universidad, que es un reconocimiento que hace la sociedad y el Estado de la calidad de nuestros programas académicos. Ya tenemos el informe de autoevaluación para certificar el Centro de Investigaciones, un logro de la anterior administración que vamos a cualificar, mejorar, potencializar para tener nuestro Centro de Investigaciones certificado. Es importante que para avanzar en este fortalecimiento debemos atender el gran problema de financiamiento de la educación superior. No es posible seguir avanzando si no tenemos los recursos necesarios. Por esa razón debemos insistir en el sistema de universidades estatales para que pueda dialogar e interlocutar con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación Nacional y el nuevo Gobierno Nacional para poder tener los recursos necesarios para seguir avanzando. Invitamos al Gobierno Nacional para hacer realidad la educación gratuita, pero especialmente la universitaria. Es importante trabajar en la reforma de la Ley 30 en los artículos de financiamiento. También se debe garantizar que las adiciones presupuestales, como la que obtuvimos gracias a la movilización social el año pasado, lleguen a la base presupuestal de las universidades públicas. ¡Lo público se respeta, carajo! ¡Lo público se respeta, carajo! ¡Lo público se respeta, carajo! ¡Lo público se respeta, carajo!
asunto fundamental y es la apropiación de nuestros estudiantes, ¿sí?, por el contexto en el que están, ¿sí?, la apropiación por los espacios, la apropiación en términos pues mucho más generales por lo público. Quisiera saber o preguntarle también en el plan rectoral ahora, ¿cómo contemplan este aspecto? Nuestro programa rectoral Dignificar lo Público, Potenciar la Universidad tiene, además de los principios consignados en el Plan de Desarrollo Institucional vigente y en el Proyecto Educativo Institucional, tiene tres principios fundamentales. El primero de ellos precisamente es la ética de lo público y el cuidado con lo público. Esto implica que, por principio, los espacios son de todos y todas, y eso implica una responsabilidad muy grande, porque implica un cuidado de los mismos, un respeto de los mismos. Respetar los espacios implica respetar la dignidad del otro y la dignidad inclusive del Estado. Entonces es muy importante que toda la comunidad tenga conciencia que cualquier acción o cualquier práctica que podamos hacer va a impactar al otro ser humano y va a impactar la comunidad. Aquí atrás tenemos el Parque Entre Nubes. Hace 20 años no teníamos este parque para la ciudad. Participé en un grupo juvenil que lideró iniciativas para fomentar la importancia del parque para la ciudad. Este grupo juvenil se articuló a otro tipo de proyectos que posibilitó que la ciudad declarara esto como una reserva para todos los bogotanos. En nuestro programa rectoral continuaremos trabajando y fortaleciendo el eje ambiental de nuestro plan de desarrollo institucional, a través de la cátedra ambiental, a través de los nuevos programas como la licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental, y a través de los programas de formación ambiental que permiten articular en los currículos de nuestros programas el interés por el conocimiento de los problemas socioambientales de nuestro país. Muchos conflictos socioambientales por el agua, el territorio, la minería, la biodiversidad tienen que ver con la paz y la universidad tiene que ser comprometida con ello, que se articulará coherentemente con las pedagogías de la paz, la historia reciente de nuestro país, que también tiene incidencia con los temas ambientales. Soy jardinero de la Universidad Pedagógica y Ambiental y me gustaría que ustedes se den cuenta de los trabajos que he venido haciendo aquí en esta hermosa universidad. Sin duda alguna, Gustavo, la sustentabilidad ambiental representa un eje de trabajo muy importante para nuestro actual gobierno universitario. Para que ese reencuentro de la comunidad con la naturaleza, esa restitución que debemos hacer con el otro, que también es la naturaleza, sea una realidad en la formación de maestros. Otro principio importante de lo público es precisamente el reconocimiento de la diversidad existente. También tiene que ver con eso, porque dignificar lo público implicaría que en la diferencia podemos tener un propósito común, que en este caso pues, es la formación de maestros y en el caso de la Facultad de Artes, pues en las tres áreas como las artes escénicas, las artes visuales y la música. Que se tiene en relación a la Facultad de Artes en la nueva rectoría y cómo se le piensa dar continuidad como a algunos procesos que se llevaron con el rector Arteortúa, que de alguna manera hizo visibles muchas cosas acá de la licenciatura. La Facultad de Artes es muy importante para la Universidad Pedagógica Nacional porque representa la apuesta formativa desde la creatividad, desde la diversidad de posturas, desde la apuesta en escena artística, y en ese sentido lo primero que vamos a hacer es fortalecer la facultad. Vamos a buscar que haya un posgrado en la facultad para que nuestros estudiantes puedan continuar esa formación. Lo segundo es que la facultad, dada su importancia, ha jugado un papel muy importante en la defensa de la educación pública y la Universidad Pedagógica Nacional. Es decir, la movilización social responsable y creativa ha sido liderada por la facultad. Debemos continuar articulando la facultad a ese proceso de movilización social. Y como tú decías, vamos a, por supuesto, a sostener
y cualificar mucho los logros alcanzados por la anterior administración. Y nuestro tercer principio es la participación responsable. Hemos venido en esos últimos 4 años abriendo un espacio muy importante de diálogo y discusión con la comunidad, y se ha hecho un énfasis vital en el tema de los derechos, pero también se ha hecho un énfasis en el cumplimiento de los deberes. Es decir, la comunidad debemos entender que hay ciertas prácticas en el ámbito de la convivencia que van hasta los límites de los otros en el momento en que afecta determinadas acciones y prácticas. Estoy refiriéndome, por ejemplo, al abuso de sustancias psicoactivas, estoy refiriéndome, por ejemplo, a veces a la apropiación de espacios para venta de los estudiantes, que sabemos que es un problema socioeconómico muy grande, pero en el momento en que esas prácticas empiezan a ser privadas y a afectar la libertad y el derecho de toda la comunidad, se convierte en un conflicto. Para ello vamos a organizar los estudiantes en situación en venta. Eso implica que los estudiantes manejen responsablemente los espacios, que los estudiantes respeten los corredores de movilización para toda la comunidad, para la población en situación de discapacidad, para la circulación en cualquier emergencia. Somos conscientes de las dificultades económicas que viven, pero también somos conscientes que la comunidad requiere todos los espacios para poder llevar sus aspectos misionales. El profesor Mauricio Bautista, que me permito presentarlo, es el nuevo director de nuestro Instituto Pedagógico Nacional. Llegar al Instituto Pedagógico significa una etapa en la vida que me contribuye a la formación, digamos, en términos de lo que he venido haciendo últimamente, que en particular en los últimos 4 años que fue contribuyendo al gobierno universitario. Pero también me parece que es una buena forma de contribuirle al plan de desarrollo institucional de la universidad, que tiene entre sus metas encontrar vínculos entre la educación media y la educación superior. Mi nombre empieza por L. Los grandes desafíos que tenemos en estos 4 años, lograr que los recursos que el gobierno nacional va a destinar para el IPN sean realidad a partir de la ley 1890, que declaró Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación al IPN. Continuar trabajando las diferentes comunidades del IPN, fortalecer los proyectos pedagógicos innovadores, fortalecer la relación universidad-IPN, como lo ha planteado el profesor Mauricio, a partir de los recursos que nos lleguen, poder pensar en un estatuto de profesores que ayude a solventar los problemas que hay de la carrera docente como perspectiva de dignificar el trabajo de los profesores en el IPN, y también avanzar en el mejoramiento de la infraestructura, especialmente los escenarios deportivos que tenemos, para que podamos fortalecerlos y tener una oferta también para la localidad. Profe, quisiéramos saber como equipo de la escuela, como cuál es el lugar que le vas a otorgar a la escuela dentro de la organización de tu propuesta rectoral. Ustedes nos han planteado, y nosotros estamos de acuerdo, en nuestro programa de que sea un centro de formación para la primera infancia. Eso implicaría, en el contexto de la reforma orgánica, darle ese lugar a la escuela. Ya hemos venido trabajando en qué significa ser un centro de formación, cuáles son sus objetivos, cuál es su impacto, cuál es su apuesta. En eso hemos venido trabajando. Ya la escuela tiene proyectos de investigación, la escuela tiene, esto ya es un escenario de práctica también para la universidad. Aquí tenemos futuros maestros que ya trabajan en artes, pues en educación infantil, por supuesto. Entonces se trata de seguir trabajando en ello.
profesor Leonardo, ¿cómo ve usted también proyectada la Facultad de Educación Física, aquí donde tenemos tres programas y donde queremos desarrollar también una infraestructura que esté de acuerdo a nuestras necesidades? En ese sentido, hay una necesidad de que la facultad tenga una casa digna, la casa que nos merecemos. Desde ya, todo el compromiso para poder sacar adelante esta iniciativa que se ha avanzado mucho en la administración saliente, pero que requiere una revisión y unos ajustes para poder tener una propuesta que sea acogida, sobre todo para los campos que aquí se desarrollan en la facultad. Y también eso tiene que ver con el tema de bienestar universitario, que también es importante fortalecerlo y atenderlo. Y todo ello nos llevará a una interacción más fuerte con la sociedad. Y en ese sentido, el tema de la sustentabilidad ambiental, la facultad lo ha venido trabajando con el proyecto Guaira. Creo que es importante seguir fortaleciéndolo y articulándolo a toda la universidad. Sin duda alguna, la Facultad de Educación Física hace parte transversalmente de las líneas de acción de nuestro programa rectoral, empezando con la presencia académica y el posicionamiento y el fortalecimiento de esta facultad en el país, que vamos a seguir fortaleciéndolo. En ese sentido, hay una necesidad de que la facultad tenga programas de posgrado para precisamente formar investigadores en los campos de conocimiento en los cuales trabaja. La educación física, con una historia pues, de 80 años, esta licenciatura requiere precisamente un espacio también en el campo de la investigación, en el campo de la formación de magísteres. Y nuestras licenciaturas más nuevas, como recreación y turismo, y como la licenciatura en deportes, también, por supuesto, requieren de ello. Entonces, es una primera apuesta institucional que se conjuga con la línea de acción también de la investigación para seguir favoreciendo los semilleros de investigación aquí en la facultad. Universidad Pedagógica Nacional, en el ámbito nacional e internacional, es una línea de acción que vamos a fortalecer y a desarrollar. Esto implica liderar el Sistema Nacional de Formación de Maestros para articularnos con las normales en todo el país. Hoy tenemos un programa nuevo de licenciatura en educación básica primaria que va a posibilitar profesionalizar nuestros normalistas en el ámbito de la licenciatura. También vamos a continuar fortaleciendo el trabajo con las universidades pedagógicas en América Latina. Esta red implica la apuesta formativa para la región. Fortalecer los convenios interinstitucionales que tenemos en el ámbito nacional e internacional es una apuesta importante, y fortalecer la movilidad de nuestros estudiantes y profesores en los distintos campos de conocimiento. Posicionar e incidir en la formación del maestro en el país requiere una casa digna. Vamos a trabajar en la construcción del plan maestro para el mejoramiento de nuestra infraestructura física y tecnológica. A pesar de las limitaciones que tenemos de recursos, es importante continuar con las adecuaciones que estamos haciendo en toda la universidad. Avanzar en lo propio del edificio A que lo requiere. También es una prioridad para nosotros recuperar nuestra casita de biología, que históricamente también representó la casita Montessori. Es importante que la universidad cuente con este espacio para tener las colecciones biológicas que hoy en día no están en las mejores condiciones. En el marco de una casa digna también tenemos la apuesta por la reforma orgánica y la actualización normativa de nuestra universidad. Necesitamos un nuevo estatuto general y necesitamos avanzar en el tema de la reforma orgánica para tener una universidad acorde con los grandes desafíos de la sociedad actual. Dignificar el trabajo en la universidad es muy importante. Debemos continuar trabajando para que nuestros profesores, mal llamados ocasionales, sigan teniendo unas condiciones mejores en nuestra universidad. Desde dentro de las posibilidades que tengamos, vamos a continuar fortaleciendo y mejorando sus condiciones. En términos de aquellos que participan en la investigación, mantener la contratación a 11 meses como ha sido. Aquellos que participan en procesos de coordinación de programas académicos, liderazgo de procesos de acreditación, también los que participan en el ejercicio sindical. Es importante que los profesores de planta, ocasionales, catedráticos, nos unamos y le pidamos al Estado los recursos necesarios para poder mejorar esas condiciones. La dignificación de los empleados públicos también es fundamental.
ya empezamos a trabajar en la normatividad pertinente para poder realizar los concursos públicos que permitan que aquellos que están en la provisionalidad ingresen a la planta de trabajadores. Los empleados públicos también requieren una carrera para avanzar. En la medida de las posibilidades financieras que tengamos, vamos a avanzar en el tema de la reclasificación de nuestros empleados públicos. Los trabajadores oficiales es necesario fortalecerlos en relación con dignificar su trabajo. Para ello, los procesos formativos y capacitación son muy importantes. Seguir con la política de que podamos también profesionalizarlos, aquellos que quieren seguir el proceso de formación.